La edición 61 de los premios Grammy se celebra este domingo en Los Ángeles, donde se reparten galardones en 84 categorías para la música estadounidense. La gala será presentada por la cantante Alicia Keys y habrá un homenaje a Diana Ross. Te contamos, la entrega de premios, el álbum del año es Golden Hour de la tejana Casey Musgraves, la cantante de country concursó en el programa Nashville Star en 2007, imagen del dueto de Dua Lipa y Street Vincent, que cantaron One Kiss, el sencillo que la cantante británica hizo famoso junto a Calvin Harris. El Grammy a Mejor Artista Nuevo es para Dua Lipa. Belicalis Almanzar es un fenómeno en el mundo del rap. Es la única rapera que ha logrado colocar tres temas en la cima de la lista de Billboard RD antes de debutar en la industria. La estrella originaria del Bronx fue stripper en Nueva York. Su álbum debut, Invasion of Privacy, que ha sido premiado esta noche, fue aclamado por la crítica y un éxito. Incluye sencillos conmigo, Chance the Rapper, SZ, y los latinos Bad Bunny y J Balvin, quienes cantan I Like It. Cardi B se lleva el galardón a Mejor Álbum de Rap por Invasion of Privacy, el premio a Mejor Álbum de discográfico creado en Detroit por Berry Gordy. La discográfica cumple 60 años en 2019 y es responsable de haber impulsado las carreras de Marvin Gaye, Smokey Robinson, Los Cinco, Martha Reeves, Stevie Wonder y muchos más. Jennifer López ha sido la encargada de poner voz a varios de sus éxitos en la gala de los Grammy. Diana Ross, que cumple 75 años el próximo mes, durante su presentación en la gala. Foto, AP God's Plan, de Drake. La ganadora de la noche a Mejor Canción de Rap fue la canción más reproducida en los servicios de streaming en 2018. En Spotify tuvo más de 1.200 millones de reproducciones. El premio para Mejor Canción de Rap es God's Plan de Drake. El rapero ha dado un discurso a sus compañeros que participan en el mismo género que él. Si hay gente yendo a sus conciertos, no se desanimen, les ha dicho. Sin que terminase su discurso, la transmisión ha sido interrumpida por los anuncios. Espectacular número musical de Alicia Keys, la anfitriona de la noche, tocando dos pianos. Acompañada de un grupo, canta éxitos de Coldplay, Nat King Cole, Drake, Roberta Flack, Lauryn Hill y AZ. El premio a Mejor Álbum de Country es para Casey Musgraves. Childish Gambino no ha acudido a la gala, molesto por el tratamiento que la academia da a los artistas de hip hop, una música que ya es el mainstream de la música de Estados Unidos y sin embargo es sistemáticamente ignorada en las categorías más importantes de los Grammy. No podía tener más impacto. Le han dado el premio a la canción del año a This Is America. Es la primera canción rap de la historia en recibir este premio. Miley, Maren Morris y Casey Musgraves participan en el homenaje a Dolly Parton, una de las grandes divas del country. Parton comenzó a cantar a los 12 años en Tennessee. Dos años después fichó por Mercury Records. Ese fue el inicio de una larga trayectoria que al día de hoy acumula 47 nominaciones al Grammy y 8 gramófonos ganados. Maren Morris, Dolly Parton y Miley Cyrus están cantando After the Gold Rush de Neil Young. Brandi Carlile se ha levantado del asiento a aplaudir con lágrimas en los ojos. Michelle Obama ha celebrado su aparición en los Grammy con una foto en Twitter al lado de otras mujeres cantantes y actrices que han subido al escenario con ella. La presentadora Alicia Keys la invitó a la gala. Una parte importante de la amistad es acompañar a tus chicas y por eso estuve muy emocionada de estar allí para la única Alicia Keys en los Grammy, dice el mensaje en la red social. La canción del año es This Is America de Childish Gambino. El cantante no fue a la ceremonia para recibir su
fonógrafo. El vídeo de la canción ha sido muy polémico por su crítica al empleo de armas y el racismo en Estados Unidos. Se ha llevado a casa esta noche su noveno Grammy. Shallow, el tema de la película A Star Is Born, consiguió mejor interpretación en dúo y canción para una película. Horas antes, la cantante y actriz también se llevó el Grammy por Joan, mejor interpretación pop. Gaga, vuelto a ganar en esta ceremonia por primera vez desde 2014, sigue leyendo.